Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que ojo con lo que se le viene a Nicolás Maduro. Sí, señoras y señores, sigue temblando el régimen chavista madurista, sobre todo con estas noticias que vamos a compartir el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, ¿qué opinión te merece a ti el comisario Iván Simonovic? ¿Cómo lo ves? ¿Comprometido con la causa venezolana? ¿Cómo lo ves allí haciendo su trabajo en los Estados Unidos, moviéndose, trabajando incesantemente con este proceso libertario que se avecina para Venezuela? Porque ya es un hecho, tengamos eso claro, ya es un hecho. Venezuela ya es libre. Viene un proceso duro, difícil en los próximos días. Es lo único que puedo decirles, pero ya está toda la torta montada, listo. Así que pendientes con eso. Déjame tu comentario sobre Iván Simonovic. Recuerda, ya viene el mes de noviembre donde vamos a explicar las reglas del juego para compartir en el concurso, para participar en el concurso de los aguinaldos. Si te interesa, tienes que comentar los videos. Ojo con eso. Bien, para que vayas creando el hábito, porque vamos a dar buenos ingresos para varias familias en el mes de diciembre. Pendientes, el 1 de noviembre salen las reglas del juego, para que sepan. Bien, déjame tu comentario sobre Iván Simonovic y vámonos con la primera noticia que no le gustó a Nicolás Maduro nada, absolutamente nada. Presten atención. Y la Unión Europea otorgó hace minutos el premio Sájarov a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Se trata del mayor reconocimiento en derechos humanos concedido por el bloque continental. La decisión contó con el apoyo de la mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara en Estrasburgo, en Francia. Nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, tiene la información. Adelante, Andrés, con esta información. Buenas tardes para ti. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos ustedes. El premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo y cuyos ganadores fueron anunciados hoy, incluye al pueblo venezolano, a todos los venezolanos, a quienes están en Venezuela y a quienes están en el exilio. Desde ahora, todo el pueblo venezolano está reconocido por el premio Sájarov que concede la Eurocámara, el Parlamento Europeo, que es el más importante reconocimiento a nivel político que entrega Europa. ¿Y por qué se los digo? Porque quiero leerles rápidamente cuál es el enunciado del premio. ¿Cómo describe el premio Sájarov a los ganadores? Dice de la siguiente manera: María Corina Machado, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, y el presidente electo Edmundo González Urrutia, en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por el restablecimiento de la libertad y de la democracia. Por esos 8 millones de venezolanos que votaron por Edmundo González y por todos los venezolanos que están anhelando, deseando y luchando el restablecimiento de la democracia en su país. Premio Sájarov 2024 a la libertad de conciencia, un premio para el cual María Corina Machado y Edmundo González habían sido postulados por parte del Partido Popular Europeo. Por su parte, Edmundo González también había sido postulado por el grupo de reformistas y conservadores allí dentro de la Eurocámara, integrado por partidos de derecha. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la maltesa Roberta Metsola, fue la encargada de hacer la lectura, anunciar el nombre de los ganadores, anunciar a María Corina Machado, a Edmundo González y a todos los venezolanos como ganadores de este premio Sájarov 2024, y lo hizo ese anuncio desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Tengo el privilegio de anunciar que el premio Sájarov 2024 a la libertad de pensamiento ha sido concedido a María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Y al presidente electo Edmundo González Urrutia, en representación de todos los venezolanos dentro y fuera del país que luchan por restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia.
Edmundo y María han seguido luchando por la transición libre, justa y pacífica del poder y han defendido sin miedo los valores que millones de venezolanos y este Parlamento tanto aprecian: justicia, democracia y Estado de Derecho. Este Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María y Edmundo y su lucha por el futuro democrático de su país. Este premio es para ellos y confiamos en que Venezuela y la democracia acabarán prevaleciendo. Este premio significa un reconocimiento adicional para Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y es un reconocimiento que él está recibiendo desde su exilio aquí en España. Recuerden ustedes que a inicio de septiembre Edmundo González llegó a España en condición de asilado por las presiones del régimen de Nicolás Maduro. La reacción de Edmundo González fue dada a conocer ante este premio, ante la entrega de este premio, fue dada a conocer a través de un comunicado enviado por su equipo. En ese comunicado, Edmundo González agradece al Parlamento Europeo, agradece a María Corina Machado por su liderazgo y dice además: quiero expresar también el agradecimiento, orgullo y la admiración que siento por mis compatriotas venezolanos que con máximo civismo, coraje y determinación han enfrentado durante años y siguen enfrentando a un régimen que sistemáticamente viola los derechos humanos. Agrega Edmundo González en este comunicado: mis compatriotas fueron los protagonistas de la gran gesta democrática que tuvo lugar el pasado 28 de julio. Pero la lucha no ha concluido, el régimen persiste en bloquear el camino político, incurriendo en más y más violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En 3 meses ha elevado la cifra de presos políticos de 300 a 2.000, entre los cuales se encuentran personas discapacitadas, mujeres y niños. Los demócratas, dentro y fuera de Venezuela, debemos trabajar unidos para hacer cumplir el mandato soberano del pueblo venezolano. Esa es nuestra obligación. La lucha por alcanzar el objetivo continúa, y nuestro compromiso por alcanzarlo se mantiene hasta el final. El premio Sájarov, otorgado por el Parlamento Europeo y que se entrega de manera anual, tiene su nombre inspirado en el reconocido físico nuclear soviético y activista de derechos humanos Andrei Sájarov. Es en honor, en recuerdo de él, que se instituyó este premio por parte del Parlamento Europeo. El primer ganador fue Nelson Mandela y en años anteriores ya la oposición política, la oposición democrática venezolana, había ganado este premio Sájarov en el año 2017 con figuras como Lorenz Saleh, como Leopoldo López, que recibieron en su momento ese premio. Ahora los encargados de recibirlo serán María Corina Machado y Edmundo González, quien seguramente viajará hasta Bruselas para recibirlo el próximo día 18 de diciembre, fecha señalada para hacer la entrega del premio que fue anunciado hoy. Premio Sájarov 2024 entonces para Venezuela, para la oposición venezolana, para María Corina Machado y para Edmundo González como sus líderes. Les mantendremos al tanto en próximas emisiones. Un abrazo, nos vemos. Y es que nuevamente María Corina Machado y Edmundo González sigue siendo los nombres que más se pronuncian actualmente a nivel internacional en las noticias. María Corina Machado y Edmundo González acaban de recibir el premio Sájarov, estos líderes políticos venezolanos, porque representan la lucha de la democracia, representan la lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia venezolana. Ya hace varias semanas María Corina también recibió otro premio y otro galardón. Ha sido de verdad, esta mujer ha dado la talla y sigue dando la talla. Por más que Maduro quiera decir, se fue. María Corina sigue en Venezuela dando la pelea. Y el 10 de enero Edmundo González estará recibiendo su banda presidencial como corresponde. ¿No crees? Dígame amén, escríbalo allí, créalo con convicción, con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a creerlo, ¿bien? Ahora sí, vámonos con la segunda noticia y tiene que ver con el comisario Iván Simonovic, que dijo lo siguiente. Venezuela, a partir del 10 de enero, va a cambiar. Así que les sugiero que reflexionen y piensen de qué lado de la historia quieren estar. Esto tiene un punto de no retorno, y cuando ustedes lleguen a ese punto de no retorno, va a ser imposible salvarlos. Todavía están a tiempo. Piénsenlo bien. Bien, allí el comisario Iván Simonovic nos hace un llamado a todos los militares, llamado a que tienen que tomar una decisión definitiva sí o sí, porque ya todo está hablado. Y vuelvo y repito, ya todo está hablado. Ya se sabe cómo van a sortearse las cosas. Ya todo está en marcha.
de un momento a otro usted se va a despertar y va a saber que Venezuela fue libre. Así, así de sencillo, para que lo sepa. Entonces, Simonovic les dice, tomen decisiones ahora, porque después va a ser demasiado tarde, después vayan a llorar al valle. Así que tomen la decisión correcta y pásense al lado correcto de la historia, porque de lo contrario, ustedes van a llevar también parte de las consecuencias. Señores militares, generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, a tomar decisiones correctas por la Constitución, por Venezuela, por la defensa de todo lo que nos interesa a los venezolanos, que es recuperar nuestro país, esa hermosa Venezuela, y que regresen nuestros familiares que están en el extranjero, que volvamos a unificar las familias y que comencemos una nueva patria, una patria bonita, una patria hermosa, que se levanta como el ave fénix de las cenizas, y eso es lo que vamos a conseguir, con el favor de Dios Todopoderoso primeramente. Bien, ahora vamos con la tercera noticia, y tiene que ver con un hecho de corrupción. Hecho de corrupción que involucra nada más y nada menos que está allí alrededor de Pedro Telechea y algunas decisiones de la loca de los mil tatuajes, la fiscal Tare Williams A, que quiere volver a ser reelegido como fiscal y está postulado allí en la Asamblea Nacional para reelegirse por 7 años más. Vas a llorar, loca, vas a llorar. Presta atención a lo que nos comparte Néstor Díaz Vega sobre este tema. El DGCIN detiene a Saraelí Benítez. Esta es la mujer amante de Pedro Talachea, el ministro preso por Maduro. Pero están buscando a su hermana, María Fernanda, alias La Mafer. Yo quiero trasladarnos un poco antes de esta segunda fase de corrupción de PDVSA y montarnos en la fase de corrupción Tareli Sami. ¿Por qué no detienen a Tareli Sami en primer momento hace 3-4 años cuando lo denunciaron valientes revolucionarios, poquiticos que hay, que creyeron los valores y se atrevieron a denunciarlo? Y es que se entregó una denuncia en el Ministerio Público que recibió la vicefiscal Beisel Loreto Dubén, pero que decidió guardar. ¿Y quién es Beisel Loreto Dubén, la vicefiscal que Tare Williams votó por la puerta de atrás de la basura este año, precisamente cuando transcurría la investigación y el apresamiento de Tareli Sami? Bueno, es una abogada apureña, hija de César Loreto, también apureño, que fue director de misiones por allá en Apure, deberían investigarlo, que hoy ostenta bastantes fincas y demostrable dinero de corrupción. Beisel Loreto Dubén, esta vicefiscal astuta, que muchos decían que era pieza de Maduro, que era pieza de Diosdado, y resulta ser que ninguno era, que no era pieza de ninguno, sino que fue una mujer habilidosa que, valiéndose en su condición de madre viuda, porque a su esposo se lo mataron con 15 tiros, supuestamente para robarle un carro, y nunca le robaron carro, sino que lo dejaron muerto adentro, porque él compraba y vendía carros, y luego ella borró este expediente en el TCJ y lo dejó limpio, desapareció cualquier evidencia, valiéndose de su función de vicefiscal, sería bueno retomarlo. Esta mujer se le acercó al poeta Tare Williams y le hablaba al oído, muy bonito. Y ellos se conocieron en la Defensoría del Pueblo cuando Tare Williams era defensor del pueblo. Ella era una directora coordinadora por allá del estado Miranda, por allá abajo, por Guatires, por Guarena, por allá en el olvido. Y a Tare Williams le cayó bien, porque ella se volvió poeta, naturalista para convencer. Tanto así que cuando hubo el sacudón de Luis Ortega Díaz, esta mujer aprovechó y Tare Williams, que no tenía equipos, porque estaba solo en la Defensoría del Pueblo, abandonado, y lo nombra fiscal de la noche a la mañana, dice, bueno, esta es mi pieza fundamental, y sorprende incluso con el nombramiento de ella. Y muchas personas decían en los medios de comunicación, es pieza de Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello la juramentó en la Asamblea Nacional Constituyente. No, no era pieza de Diosdado. Diosdado creyendo que era pieza de Maduro, Maduro creyendo que era pieza de Diosdado, Tare Williams sabiendo que era su pieza, y esta mujer se valió de todas estas divisiones para hacer y amasar grandes fortunas, para trabajar con el 6CPC, para enriquecerse, para, en vez de hacer justicia a través de casos injustos, ver sobornos y corrupción.
Y así fue que conoció el caso de PDVSA, que la llevó a amasar grandes fortunas. ¿Cómo? Cuando un valiente revolucionario, de esos poquitos que hay que creer, se decidió a denunciar que hay actos de corrupción en PDVSA. ¿Y qué hizo Beisa Loreto? Lo mandó a apresar. Y recibió su primer caso de justicia que la disparó a la fortuna y a la corrupción. Entonces Beisa Loreto Dubén era la que iba a hacer los allanamientos en la casa de los corruptos, de los mil millonarios. Y recuerden esa época que se conseguían caletas. Bueno, después se dieron cuenta que las caletas que se habían reportado por el Ministerio Público eran diferentes a las que declaraban las personas cuando estaban en los interrogatorios. Y a ella la tuvieron que apartar de los interrogatorios. Y ella era la que manejaba a veces los interrogatorios al principio. Y hacía que todo cuadrara. Dejó un gran desorden, difícil de manejar el expediente internamente en el Ministerio Público, porque encubrió la corrupción de PDVSA. Maduro le hizo un jaque entonces a Tare William Say, le dijo, bueno, o te despides de ella o entregas el cargo. Estaba salpicado de la corrupción de Beisa Loreto y de todas las tramas de PDVSA que habían cubierto a Tare William Say, a Tare Leizami. Y así, bueno, se fue esta mujer vinculando en los negocios de PDVSA, pero además protegiendo a las muñecas, a las damas, a las sociedades, ¿no? Y a todos estos grupos crecientes de damas de compañía, todas estas personas. Esta mujer que pasa desapercibida, pero que filtró la revolución, filtró al PSUV, al madurismo y al chavismo para beneficiar una nueva corriente de corrupción, y que hasta ahora se empiezan a ver y empiezan a caer las muñecas de PDVSA, y yo diría la muñeca viuda de la justicia. Y desde acá vamos a seguir mostrando quién fue Beisa Loreto, qué hizo en el Ministerio Público y lo que hoy ostenta ella, sus familiares, sus hijos, dónde viven, dónde han estudiado. Me flipa todo esto. Estén pendientes. Bien, como lo escucharon, es que es mucho, señoras y señores, lo que se sale de los bordes de la corrupción tan impresionante. Es una olla, una verdadera olla la que tiene montada el régimen. Solamente se montaron para hacer guisos. Cuando ellos hablan, por eso a mí me enerva escucharlos hablar de honestidad. Oh, sí, vamos a atacar a los corruptos, vamos a acabar con los boliburgueses. Sí, los boliburgueses los construyeron ellos, los fabricaron ellos. Ahí está. ¿Cuántos fiscales no están allí involucrados? ¿Cuántos ministros, viceministros no están involucrados en ollas de corrupción enormes? Todo ese dinero va a volver, todo ese dinero va a volver. Aunque compartí un video de Orlando Urdaneta donde se hablaba de una ley de amnistía y perdón fiscal, él explicaba muy bien cuáles son los temas de negociación y cómo se está cuadrando la negociación. Y por lo que se menciona allí, una persona que, por ejemplo, se robó 2.000 millones de dólares, ¿cuánto necesita para vivir? ¿Tanto? Bueno, llévese, quédese con 200 millones y los otros 1.800 millones, entréguelos por la buena. Si nosotros descubrimos que tiene otra cosa por ahí escondida, porque van a haber investigadores, si le conseguimos otra cosa, le quitamos todo, hasta lo que le dimos, y van a ir presos. Eso es parte de lo que dijo Orlando Urdaneta sobre el arreglo que ya está dado con algunas fichas claves del chavismo. Y que todo lo que ellos están montando ahora, de que van a continuar y la cosa, es parte de un teatro, pero ya eso está negociado. Por eso yo creo, vuelvo y repito, que Venezuela está enrumbada a conseguir su libertad. Y como última noticia, y lo prometido es deuda, les traigo a nuestra queridísima periodista venezolana Carla Angola, que nos trae un tema bastante fuerte de cómo se debe actuar ahora para presionar al fiscal a que emita la orden de captura contra Nicolás Maduro. Presten atención. ¿Por qué la justicia argentina pudo emitir órdenes de captura contra Maduro y Diosdado Cabello, pero la Corte Penal Internacional no lo ha hecho todavía después de 3 años de investigación? Yo no entiendo qué es lo que pasa en la Corte Penal Internacional. Creo que existe
todas las evidencias para que se ordene una orden de captura. En el caso de Maduro no se explica por qué no. El Foro Argentino Democrático está en la fase de presionar ahora a Interpol para que emita la alerta roja de búsqueda internacional contra Maduro y Diosdado Cabello. ¿Es Maduro un mandatario con una inmunidad que lo pueda amparar de las garras de la justicia internacional? Si realmente tuviera inmunidad, la perdería el 10 de enero, pero hoy la inmunidad no aplica tampoco, porque Interpol no puede alegar que como Argentina emitió órdenes de captura contra jerarcas del régimen y luego lo hizo el fiscal de Maduro contra el presidente argentino, entonces es un conflicto de dos países y no se pueden meter. Porque aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. No hay inmunidad que valga. El fiscal, la sala que defiende a las víctimas, la comunidad internacional, el mundo sabe que Maduro es un criminal de lesa humanidad. Maduro ya tiene emitida una orden de captura. Ya no hay espacio para la discusión, ya no hay espacio para pensar en la complementariedad, ya no hay espacio para eso. O para esperar más pruebas. No hay espacio para esperar más pruebas. Pero es que además, si la CPI emite órdenes de captura contra Maduro y sus cómplices, la inmunidad también desaparece de forma automática, porque cuando un país firma el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ese país que firma acepta someterse a la justicia internacional si allí se cometen estas atrocidades, y Venezuela es Estado parte. Pero ya el fiscal tiene todos los elementos para emitir en este momento órdenes de captura. Esa es la pregunta puntual. Según mi convicción, sí. Ok. Pero lo importante es la convicción del fiscal. Y eso es lo que tenemos. Pero sí están todos los elementos de prueba, en los requisitos del artículo 58, como para que él hubiera ya emitido órdenes de captura. Particularmente considero que sí. Este abogado argentino, el hombre quien logró que un juez de su país ordenara apresar a Maduro, le recuerda al fiscal Karim Khan cuál es su deber en este momento con el pueblo de Venezuela. Yo le diría al fiscal que la verdad es mucho más fácil vivir asumiendo los riesgos que implican involucrarse en estas causas. Porque considero que eso es casi una cuestión natural, que si alguien tiene la posibilidad de hacer algo para evitar este tipo de masacres, no intervenga. Me parece que es un acto de cobardía, que yo no podría vivir tranquilo con eso. Las órdenes de captura de la Corte Penal Internacional contra Maduro y todos sus perpetradores de crímenes de lesa humanidad depende de la voluntad de Karim Khan, y esa decisión se debe tomar ahora. No mañana, ahora, ayer. Yo creo que el problema es el dilema del fiscal en este momento. Para mí no es dilema. Para mí la investigación es la prioridad. Pero no es lo mismo pensamiento del fiscal. Entonces, la presión política es muy importante. El tiempo por la justicia es ahora. No hay una explicación lógica para que el fiscal de la CPI todavía no haya emitido órdenes de captura contra el régimen venezolano. La decisión la tiene el fiscal. Y la decisión la tiene el fiscal bajo el estricto cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de Roma. Su cuñada ha sido abogada de Maduro. La única manera en la que esto no parezca un conflicto de intereses es que Karim Khan ordene atrapar a Maduro. Legalmente, así el Estado no sea un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ese Estado puede perfectamente materializar una captura y entregarlo a la Corte Penal Internacional, aún no siendo Estado parte, ni tener una convención bilateral. El otro elemento que se une a esta presión que debemos ejercer todos sobre Karim Khan es que, según Wall Street Journal, fue acusado de acoso sexual. Escándalo que se mantuvo en silencio por 5 meses, hasta que salió un tuit anónimo. Aseguran que quien denunció se lo dijo al fiscal de frente. Él respondió que solo le quedaba renunciar entonces. No lo hizo. Y lo acusan ahora de haber emitido órdenes de captura contra líderes en Israel para desviar la atención sobre esta sugerencia de mala conducta que él asegura ahora es falsa. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en este momento, más que nunca, todos los venezolanos del mundo debemos presionarlo a hacer lo que tiene que hacer contra Maduro. O se dio un paso para la justicia, porque cuando alguien le pone una orden de captura, se hace justicia cuando esa persona esté detenida por los crímenes que ha cometido. Hoy Maduro tiene que estar preso porque se emitieron órdenes de captura, porque Maduro es un criminal de lesa humanidad que sigue cometiendo este tipo de crímenes. Yo no puedo hablar de Maduro y puedo hablar como que es que en la corte hay una investigación abierta.
No, ahora cada vez que yo hablo de Maduro, yo hablo de Maduro como ese criminal que tiene una orden de captura y creo que es la premisa a la que debe obedecer hoy la Corte Penal Internacional. Ahora lo que procede es que Interpol no inhiba una orden de arresto contra Maduro y Diosdado porque sería incumplir su propia norma cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad y que el fiscal nos demuestre su imparcialidad ahora al seguir el ejemplo que la justicia argentina dio. En Argentina existe una justicia legítima, una justicia transparente, una justicia independiente y además porque rige el principio de jurisdicción universal que permite que se investiguen y se juzguen todos los casos de crímenes de lesa humanidad, más allá de dónde se hayan cometido, de la nacionalidad de las víctimas. ¿Y te parece justo que el fiscal de la Corte Penal no haya emitido órdenes de captura todavía? Si me lo preguntas, no me parece justo, pero creo que es un hito, es un elemento fundamental para ejercer cada vez más presión sobre Karim Khan. Pero hay que tener muy en cuenta esto. Solo se va a hacer justicia cuando una vez que se emita una orden de captura, luego se concrete en la captura de ese criminal. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer a través de las violaciones, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas y de las apariciones forzadas, sistemáticas, es romper la voluntad del pueblo. Putin confesó el crimen contra niños ucranianos y recibió orden de captura desde la CPI. Maduro confesó en televisión sus propios crímenes. ¿Dónde está la orden de captura de la Corte Penal? Conocemos las evidencias, lo que ha dicho Nicolás Maduro públicamente. La orden de captura de Vladimir Putin se hizo con ocasión de una confesión que hizo él en un programa de televisión con su ministra. Él confiesa que los niños estaban siendo abducidos porque eran niños rusos, no eran ucranianos. Él se lo iba a llevar a Rusia para transformarlos en niños rusos. Y esa declaración en un canal de televisión fue parte del fundamento razonable y el motivo por el cual se fundamenta la orden de arresto contra Putin. Pero nosotros también consideramos que hay una confesión de Nicolás Maduro en la perpetración de los crímenes, en particular de los crímenes de la violencia postelectoral. Entonces ya todos sabemos que lo único que falta es que el fiscal, por su voluntad, decida emitir las órdenes de captura. Entonces, depende del fiscal, el fiscal que decida. Bien, como lo escucharon allí, ella menciona la presión al fiscal, como también a la Interpol, para que la Interpol no vaya a salir con cuentos de que son temas que competen solamente a Argentina y Venezuela y que hay que hacer presión. Y el tema del fiscal, cuando sale a relucir el acoso sexual por parte del periódico norteamericano, donde se habla de que el fiscal Karim Khan tiene rabo de paja. Así que nosotros como venezolanos tenemos que empezar a organizar campañas publicitarias contra ese señor para que ese señor se vea en la obligación de empezar a actuar y hacer lo que le corresponde. Tenemos que organizarnos en todos los sentidos a nivel de redes sociales. ¿Para qué? Para decirle al mundo entero que Karim Khan está acusado de delitos sexuales, de acoso sexual. Y eso, señores y señores, o lo hace renunciar o lo hace actuar. Pero nosotros necesitamos que ya basta y que se dé un pronunciamiento claro y definitivo de esta situación. Hay que salir lo más pronto posible. Recuerden que Biden había dicho que necesitaba la orden de captura para él resolver después del 5 de noviembre. Aunque ya Kamala Harris ya reculó y dijo que ya no pensaba intervenir militarmente a Venezuela, porque eso no interesa de ella. Algo que no ha dicho el Titán del Norte. El Titán del Norte sí le tiene ganas todavía a recuperar a Venezuela. Vamos a ver qué pasa en las elecciones también las próximas semanas, donde estaremos pendientes de qué va a pasar en Estados Unidos, porque eso será importante para todos nosotros. Déjame tu opinión acá de comentarios sobre lo que ha dicho Calangola y te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en mi canal de WhatsApp, enlace en la descripción, o búscame en la pestaña de novedades como Filósofo777, búscame en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo, rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.